Bienvenidos otra vez a la sala 1 de economía y hoy vamos a finalizar con esta sesión lo relativo al mercado de trabajo, con lo que es el equilibrio del mercado de trabajo. Todos los mercados, tanto los bienes y servicios como los de factores productivos, bien sea el caso del mercado de trabajo o el del mercado de capital que veremos más adelante, tienen un equilibrio que se produce en la situación en que la oferta y la demanda en ese mercado coinciden, o lo que implica que en el mercado de bienes y servicios todo lo que se fabrica se consume, o en el mercado de factor trabajo, en este caso todo el trabajo que se ofrece es por los consumidores, por nosotros, es asumido por las empresas. O sea, no existe ningún exceso de oferta ni exceso de demanda. Os comentaba, antes de hablaros de las tres condiciones que existen en el mercado de trabajo, os comentaba que debido a la forma que la curva de oferta de trabajo tenía, recordar que para cualquier consumidor, a partir de cierto nivel de salarios, se empezaba a sustituir horas de trabajo por horas de ocio. Al tener esta forma, existen dos puntos de equilibrio, uno es el A y otro es el B, y veremos cuál de los dos es el estable. Uno es inestable debido al funcionamiento de los excesos de oferta y demanda, y el otro es el estable, que es al que tiene que tender cualquier situación del mercado de trabajo que se precie, que intente llegar a situaciones beneficiosas y no perjudiciales ni para empresas ni para trabajadores. Bueno, como os decía, existen tres condiciones en el mercado de trabajo. La primera de ellas incumbe a la empresa, y es que la empresa contrata siempre y cuando el salario por hora sea igual al producto marginal que ese trabajador le produce en la hora. Debido a ello, es siempre importante que cuanto mayor sea la productividad del trabajo, cuanto mejor sea la cualificación, cuanto mejor sea la formación de capital humano, más le va a interesar a la empresa. Luego, si establecemos políticas formativas malas, si no incentivamos la formación del capital humano, las empresas no van a tener incentivos para contratar más trabajadores, porque se van a quejar de que no esté personal formado, de que les es caro, de que no aportan lo suficiente, y no van a tener uno de los principales incentivos para que la demanda de trabajo funcione de manera eficiente. La segunda es que cada trabajador ofrece su trabajo hasta que la relación marginal que habíamos visto en la primera sesión de esta sala de referida al mercado de trabajo, la relación marginal de sustitución técnica entre el ocio y el consumo, sea igual al salario real. A partir de ese salario más alto es cuando tiende a sustituir ocio por horas de trabajo, y en cantidades inferiores intenta trabajar más, ¿no? Pero en el momento en el que se produce esta igualdad, digamos que se maximiza la utilidad del trabajador o del consumidor posteriormente. Y luego la tercera condición es que tanto la oferta como la demanda de trabajo son funciones homogéneas de grado cero para todos los niveles de precio. El ser funciones homogéneas de grado cero en la matemática que se aplica a la economía es que si multiplicamos cualquiera de las variables de esa función por un número, bueno, pues el resultado no se vería exponencialmente incrementado ni exponencialmente reducido, ¿no? Sería una amplificación constante. Bueno, según todos estos datos, nos trasladamos otra vez a lo que es la gráfica del mercado de trabajo. Y tenemos, como os digo, dos puntos de equilibrio. Vamos primero al equilibrio en el punto B. Es un equilibrio inestable, porque si está la curva de demanda, siempre que nos encontramos en esta posición, ¿qué ocurre? Pues en puntos superiores al B existe un exceso de demanda. En el exceso de demanda, ¿qué se produce? Pues incrementos del nivel de precios, en este caso. Luego, tenderíamos a ir hacia arriba, no tenderíamos a un equilibrio estable. Y si nos encontramos en esta situación, en puntos por debajo del B, existe un exceso de oferta que tiende, como todos los excesos de oferta, a bajar los precios, en este caso los salarios, con lo que no estaríamos en una situación nuevamente de equilibrio estable. ¿Qué pasa en el punto A? Bueno, pues en el punto A, si nos encontramos en situaciones, lo pongo aquí, superiores al punto A, en este caso, pues ¿qué habría? Un exceso de oferta.
¿Qué ocurre con el exceso de oferta? Pues que los precios intentan o tienden a bajar para, como veíamos en el mercado de trabajo, que se produzca el nuevo ajuste. Perdón, el mercado de bienes y servicios, que habíamos visto en las primeras sesiones. Y para puntos inferiores a la A, se produce un exceso de demanda que tiende a que los precios aumenten. Luego, en este caso, estamos por aquí, existe un exceso de demanda, con lo que los precios intentan aumentar y nos llevaría a esta situación del punto A, que es el de equilibrio inestable. En este punto A significa que todo factor trabajo ofrecido por los trabajadores o consumidores es realmente contratado por las empresas a un salario que coincide en el ajuste, que es el W sub A. En la siguiente sesión, os había dicho que habíamos terminado el mercado de trabajo, digamos, en situaciones de equilibrio. En la siguiente sesión, que veremos en esta sala, tocaremos el caso del monopsonio. El monopsonio es cuando una sola empresa, es como el monopolio en el mercado de bienes y servicios, pero el monopsonio en el mercado de trabajo es muy peligroso porque una sola empresa o las empresas funcionando como un solo contratador tienen la capacidad para que para contratar mano de obra en la cantidad que desean y al precio que les dé la gana. Ese es uno de los problemas que tienen las flexibilizaciones de mercado de los modelos neoliberales, neocon. Bueno, esperando que hayáis comprendido un poquitín o que os haya interesado un poco cómo funcionan los equilibrios en el mercado de trabajo, lo importante que es llegar a equilibrios en el mercado de trabajo, como os comentaba en la sesión anterior, porque si se despilfarran bienes y servicios, bueno, pues hay una pérdida económica, pero si no llegamos a situaciones de equilibrio estable en el mercado de trabajo, los que sufren o los que sufrimos somos las personas y sus familias. Y eso es bastante preocupante, sobre todo en entornos como la Unión Europea, en cualquier parte del mundo, pero bueno, ya que estamos en Europa y en el caso de España, recordar los datos que aparecen de Cáritas o de Intermón o de Cruz Roja, que son bastante preocupantes. Pero bueno, intentaremos entre todos que esto vaya mejorando y, como siempre, me despido agradeciendo vuestra presencia en esta sala. Muchas gracias.